Проглаза скорее, кто-то ходит No estaba bautizada. El aterrador relato de la bruja de Atizapán. Mis abuelitos, que ya fallecieron, fueron de las primeras personas en llegar a los cerros y valles del municipio de Atizapán de Zaragoza, esto en el Estado de México. Estoy hablando de los años 50, y en esa época no había luz eléctrica ni servicios públicos en todas las casas. Cuenta mi historia que cuando mi abuelito era joven practicaba el box. De hecho, fue un boxeador amateur y de los buenos, pero su mejor batalla y la más difícil la tuvo al enfrentarse con una auténtica bruja chupasangre. Ellos eran muy humildes y no tenían problemas con nadie, y si podían, ayudaban a los vecinos. Mi abuelito, por su parte, siempre gustaba de asistir a las peleas de bots, y si estas eran importantes, quién sabe cómo le hacía, pero veía las funciones de este deporte por la única televisión gratuita del pueblo, y esta era en la casa de doña Justina, su madrina, solo que le quedaba muy retirado. En aquellos años, el país no tenía buena economía y por ende no tenían tele, así que si quería ver la función, también podía ir a un lugar especial, uno a donde solamente pagabas un par de pesos y podías ver las peleas los sábados por la noche, y generalmente terminaban cuando las manecillas del reloj anunciaban la medianoche. El problema era caminar de regreso muchos kilómetros, y para eso cortaban camino por los cerros y valles, unos muy oscuros, a donde se decía que habían brujas. Pero pues mi abuelo y su hermano no creían en estas cosas. De reojo, pasaron por la casa de doña Elena, una extraña y aterradora mujer, de la que decían que era una solitaria bruja, la cual casi no bajaba para Atizapán Centro, y además no era bien vista por la gente. Dice la historia que una noche, mi abuelito y su hermano regresaban a su casa después de ver una función de bots, y cuando ya estaban por llegar a su rancho, vieron en el cielo una bola de fuego, una que pasó por encima de sus cabezas. Pero curiosamente, esa bola de lumbre tenía un par de piernas y se dirigía hacia donde ellos vivían. En un principio pensaron que era una estrella fugaz, un posible destello del cielo, e inclusive que era una avioneta, pues antes, en lo más lindas, había una pista de aterrizaje para esta clase de aparatos. Solo que no se explicaban si en verdad eso que vieron era real, pero pues algo no cuadraba en todo esto. No le dieron importancia y siguieron caminando. Pero después volvieron a ver otra vez surcar los cielos, y era otra cosa de ese tipo, y esta era una bola, una que lanzaba grandes graznidos, como si fuera un ave, algo así como un guajolote. Se pusieron nerviosos, y es que había demasiados relatos de que por esas tierras existían las famosas brujas robaniños, y creyeron que era una coincidencia, ya que estas bestias no existían. Segundo después, vieron que esa bola de fuego se hacía cada vez más y más grande, y por último, se terminó parando arriba de su casa sin que quemara su techo de lámina. Al ver eso, sorprendidos corrieron hacia el interior del terreno, porque pensaron que su casa se estaba quemando. Al momento de acercarse un poco más,
vieron que eso emitía un extraño sonido, como de animal, y aparte, era como una bola de luz, una que se prendía y apagaba. Lo que les pareció aún más extraño fue que cuando esa bola disminuyó su intensidad de fuego, pudieron ver que era un bulto grande, que echaba como chispas sobre la azotea de la casa. Al verla más de cerca, esa cosa era del tamaño y cuerpo de una mujer y se estaba como desarrollando. Fue allí que supieron de inmediato que se trataba de una auténtica bruja. Mi abuelo comenzó a tocar desesperado la puerta, solo que nadie le abría. Por su parte, la puerta de la casa era de lámina, con esas que se fabricaban los tambos, y entonces él y su hermano comenzaron a patear con mucha fuerza la puerta, hasta que la tiraron por completo. Entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente hacia los cuartos, donde estaban durmiendo sus padres, esposas y tías. En ese entonces mi abuela estaba recién aliviada, ya que había nacido mi madre, pero en ese momento se encontraba llorando mucho, y más porque, a pesar de que el llanto era fuerte, ni mi abuelita ni nadie podía despertar. Parecía que estaban profundamente dormidas. Entonces mi abuelo, desesperado, tuvo que gritar y cachetear a su esposa, porque ésta no regresaba en sí, aparte de que no encontraba a la bebé por ningún lado. Allí en la oscuridad solamente se escuchaba su llanto, pero no se veía su cuerpo. Por más que el abuelo movía a su esposa, esta con nada despertaba. En ese instante, la bruja soltó tremendas carcajadas y por algún extraño motivo les estaba provocando el sueño profundo a todos los habitantes de la casa, con la intención de que no despertaran y así pudiera chuparse a la bebé. Ya que en esa época, mi madre tenía apenas una semana de nacida y no estaba bautizada. Cuando mi abuelito logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaba sucediendo. Además, las puso al tanto de que esa bruja se estaba arrastrando por el techo, con la intención de querer entrar por la niña, pero esta no se veía por ningún lado. Muy asustadas las mujeres, en la oscuridad se pusieron a rezar la oración que se llama la Magnífica, a pesar de que la bruja en ese momento, en cada oración, daba de brincos en el techo, y de igual forma, lanzaba su larga lengua vivoriante, buscando a la bebé en la oscuridad. El hermano de mi abuelito, que fue un exmilitar, decidido corrió para su casa, que estaba allí enfrente. Cuando volvió lo hizo, pero con una escopeta en la mano, a la cual le colocó varias balas curadas en sal, y sin avisar, comenzó a tirar balazos al bulto ese que seguía bailando en la azotea. Por su parte, mi abuelita y las tías seguían rezando, y fue entonces que la bruja dio un fuerte grito de dolor y de un tremendo brinco saltó del techo de la casa hacia un árbol y se trató de esconder. Mi abuela siguió rezando, pero pues se equivocó en una parte del rezo, y eso provocó que la bruja regresara y que se posara nuevamente sobre el techo de lámina de cartón de nosotros. Entonces, mi tío le siguió tirando con la escopeta, pero pues ahora no pasaba nada. Cuando sacó una bala más, a esta espiritualmente le hizo una cruz con saliva y se la colocó al rifle. Mi abuelita y sus hermanas comenzaron a rezar fervientemente y esta vez trataron de no equivocarse, ya que eso alimentaba el ego de la bruja. Al sentir lo poderoso de la oración, una vez más la bruja no soportó y brincó de nuevo hacia el árbol hasta que desapareció en el horizonte para siempre. Mi abuelo, como pudo, prendió la estufa de leña e hizo una antorcha y buscó a mi madre, que estaba sin bautizar. Segundos después la encontró abajo de una mesa dormida. Quién sabe cómo, pero llegó hasta allí. Gracias a Dios que no le pasó nada. 3 días después,
La familia se enteró que a unos kilómetros de allí, en una de las casas que estaban en una colina, allí llamada 5 de Mayo, justo por donde vivía esa viejita de nombre Elena, pues allí había un velorio, ya que cuentan los vecinos que una madrugada vieron muy mal a la vecina. De hecho, sangraba profundamente, porque tenía unas heridas de bala en su cuerpo, y nadie sabía por qué. Cuando la quisieron ayudar, ella los corrió y pidió que no se le acercaran. Horas después, se le pudrió la herida y perdió la vida. Como esta anciana no tenía familia, hijos ni nadie, pues los vecinos le hicieron un funeral en su casa. Pero dicen que allí pasaron cosas muy raras y feas en ese velorio. Fue tanto su miedo que todos mejor se marcharon y al amanecer regresaron y mejor la enterraron allí en el monte. Al día de hoy está por allí en Atizapán. En alguna parte tiene su tumba. Y así fue como llegó a su fin la bruja Elena, la anciana que quiso chupar la sangre de la niña Rosita, aquella que no estaba bautizada. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de pobladores del Estado de México.